una idea muy bonita sobre Shavuot. El día de hoy quiero tocar lo que es el tema de por qué se lee Megilat Rut en Shavuot, así es la costumbre, y por qué también se acostumbra a comer de leche o alguna seudot de leche. Eso es lo que quiero abordar el día de hoy. Como todos sabemos, uno de los significados de Shavuot es que Vayihan Sham Israel Neged Ahar que Ishehad Belebehad. El pueblo de Israel estaba, todo el pueblo que Ishehad Belebehad. Cuando se recibió la Torah, que va a ser el próximo Shavuot, y cuando fue en Shavuot, los tiempos regresan y la energía regresa al pueblo de Israel de volver a recibir la Torah. El primer punto de la clase es que Ishehad Belebehad, la unión del pueblo de Israel, eso es lo que hizo y hizo meritorio al pueblo de Israel que recibamos la Torah. Esa unión, que no hayan peleas, que no hayan discordias, no la sonará, etc. Esa unión del pueblo de Israel provocó que se dé la Torah. Igualmente, en el primer punto de la clase del día de hoy, tenemos que saber que la unión es muy importante. Y el día de hoy, por medio de estas transmisiones que todos mis compañeros, los Jajamí, mundialmente en el mundo se hacen, aunque no nos podemos ver físicamente, pero los corazones están muy unidos y así sentimos todos ese sentimiento. Que por ese de Juta Hashem nos mande pronto que se abran los Batei Knesiot y mande el Mashiach pronto, Bimerá, Amén, Amén. Eso es el prólogo, la petijá de la clase. Quiero comenzar, dice el Hatam Sofer, algo increíble. Hatam Sofer lo dice en las Derashot, en el Helek B. Dice así el Hatam Sofer. Hay varios protagonistas en la Megilat Rut. Megilat Rut, ella fue la bisabuelita, tartarabuelita de quién, de David Amelech. De ella sale, de Ruta Moabía, sale el rey David, el reinado de David, y de ahí sale el Mashiach. El tema es, ¿por qué leemos Megilat Rut en Shavuot? ¿Qué importancia tiene? Nos dicen los Ajamim, aprendemos de acá, que la perseverancia de Rut, que ella quería acercarse al pueblo de Israel, y ella le echó muchas ganas contra todas las adversidades, de ella salió el rey David, David Amelech. Vamos a ver, nos dice la Perashá, dice el Ramban, que Bamidbar, que es la perashá que leímos en Shabbat, aunque no es Beta Knesset, que hay que leer la perashá, Bamidbar habla del conteo de la tribu de Leví. Y esa va antes de Shavuot. ¿Por qué? Dicen los Jajamim que David, la tribu de Leví, ellos eran los de menor cantidad del pueblo de Israel contra las demás tribus. Quiere decir que las demás tribus del pueblo de Israel, ellos eran mayor número y tenían más dinero. El pueblo de Leví se mantenía de lo que les daban las demás tribus. ¿Por qué? El pueblo de Leví, ellos vivían en Eretz Goshen, cuando fue la esclavitud, ahí en Pesach que festejamos. Todas las demás tribus, ellos los golpearon, tuvieron abodat befarej, ellos tuvieron trabajos forzados, trabajos duros. El paró echaba a los niños el faraón echaba a los niños al río, y penirbe, kenirbe, decía paró, a lo mejor se van a multiplicar muchos, dijo Dios, kenirbe, nacían 6 niños por parto, hay quien dicen más, se multiplicó el pueblo de Israel, por eso Levim hay menos cantidad que Israel. Entonces, los israelíes podrían haber dicho, la verdad, mira qué golpiza a los niños al río, qué sufrimiento que tuvimos en Eretz Mitzrayim. Vemos en el punto número 1 de la clase, dicen los Ajamim, que sepas tú que no existe ningún sufrimiento ni ninguna prueba que sea de más. Boreolam te lo va a pagar 1000 veces más. El pueblo de Israel salió con mucha riqueza, con burros llenos de oro, cargados de oro, y ellos daban y mantenían aquí en el pueblo de Leví. Ellos tuvieron esa riqueza porque los forzaron y tuvieron Isurim y esclavitud. Y también fueron mucho más número de personas por esa prueba dura que tuvieron. En el punto número 1 de la clase queremos nosotros comentar y aprender juntos que muchas veces, ay, ¿por qué cuarentena? ¿Por qué estamos encerrados? ¿Por qué pandemias? ¿Por qué estas cosas en el mundo? ¿Qué Hashem quiere de nosotros? No sabemos. Pero obvio que el pueblo de Israel no se cae.
Hashem es Inelo y Anumbelo y Sham, Boreolam no descansa y está cuidando al pueblo de Israel y a todo el mundo. ¿Qué Hashem quiere? ¿Cuál es el mensaje? No sabemos, pero que algo muy bueno va a salir de esto, va a salir algo muy bueno. Este es el motivo por el cual se lee Megilat Rut en el primer punto de la clase. Vamos a ver por qué. Dícenos a Jamil. Rut, su suegra era Naomi. Naomi tenía a su esposo y dos hijos. Hashem, porque ellos pecaron, murió el esposo de Naomi y murieron sus dos hijos de Naomi. Los dos hijos de Naomi se casaron con dos princesas de Moab, que se llamaban Rut y Orpa. Y Rut y Orpa eran hermanas. Orpa se quedó viuda, Naomi se quedó viuda, Rut se quedó viuda, pero al final de cuentas nos dicen los Hajamim que Naomi, ella iba a regresar a Eretz Israel porque ella se fue a vivir a los campos de Moab, y cuando ella iba de regreso le dijo a sus nueras, bueno, hasta aquí, bueno, ya no tengo más hijos para darles, quédense aquí. Y lloraron las dos, lloró Orpa, lloró Rut, lloró Naomi, lloraron las tres. Empezaron a llorar porque se iban a separar, y al final de cuentas Orpa se dio la vuelta, regresó al palacio de donde ella venía, y Rut le dijo a Naomi, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, donde tú vas, yo voy. Y ella regresa, ¿con quién? Con Naomi, a Eretz Israel. Vemos nosotros, dice el Hatam Sofer, que cuando llegó Naomi a Eretz Israel, ahí estamos, queda una viuda que era Naomi, y queda Rut, protagonistas de la Megilat Rut. En el primer motivo, ¿por qué se lee Megilat Rut en Shavuot? Es porque Rut recibió la Torah y las Mitzvot. Entonces nosotros, el pueblo de Israel, recibimos en el monte de Sinaí la Torah y las Mitzvot. Esa es una explicación por qué se lee Megilat Rut. Pero dice el Hatam Sofer así, uno de los comentaristas, Batomer Aleem, Al Tikrena Naomi, Karen Li Mará. Cuando llegó Naomi a Eretz Israel, dijo, ya no me llamen Naomi, llámenme amarga. ¿Por qué amarga? Porque ella sintió que ya no tenía esperanza. Naomi dijo, bueno, ¿quién me va a dar dinero? Ella quedó paupérrima, pobre, pobre. Ella y Ruth no tenían ni para comer. Y ella era muy rica. Ella cuando regresó dijo, la verdad, pura amargura. Le quitó Dios a su esposo, le quitó a sus hijos, etc. Y cuando entran a Betlehem, había una persona que se llamaba Boaz. ¿Quién era Boaz? Boaz era la persona más elevada del pueblo de Israel. Era el gadolador y era multimillonario Boaz. Y Boaz era pariente de Elimelech. Así se la llamará en Bavá Batra. Boaz era pariente ¿de quién? De Elimelech. Era hermano de Salmón, el papá de Boaz. Quiere decir que Elimelech era tío de Boaz. Así se la llamará. Entonces ella tenía la esperanza, ¿quién? Naomi, de que le va a dar sustento y manutención Boaz a ella y a Ruth, y que no mueran de hambre, que no mueran de hambre. Cuando entra ella, Naomi, Ruth a Betlehem, dijo, llámenme amarga, no me llamen Naomi. ¿Por qué? Dicen los Hajamim algo increíble. El día que entró, así se la llamará en Bavá Batra, el día que llegó Naomi a Betlehem, a un lugar de Israel, ese día murió la esposa de Boaz. Fue el día que murió. Y Naomi dijo, la verdad, por recato, yo iba a hablar con la esposa de Boaz, que nos dé de comer Boaz a nosotras. Ella no quería hablar directamente con el gadolador, el jajá más grande de la generación que era Boaz. Ella quería hablar con su esposa. Cuando muere, ¿quién? La esposa de Boaz. Dijo Naomi, ya no hay esperanza, se acabó la esperanza. Entonces, Bataon Kolair se asombró toda, se quedó con la boca abierta toda la ciudad, dice Rashi. Batihom Kolair, dice Rashi ahí, se juntaron para enterrar a la esposa de Boaz. Esa es otra prueba de que ya no había esperanza para quién, para Naomi. A final de cuentas, ellas tuvieron esa emuná, esa fe. Dice el Rambán, Nachmanides, todo Shavuot es que por medio de la entrega de la Torah tengamos el pueblo de Israel fe en Dios y bitajón en Dios y seguridad en Dios. Dicen los Hajamim que a final de cuentas, ¿qué pasó? Todo acabó bonito, la esperanza nunca muere.
Ruth se casó con quién, con Boaz, y le dieron de comer a Naomi, se mantuvieron, y al final de la historia, ¿qué pasó? De Ruth, ¿quién sale? David Amelech, Shlomo Amelech, la descendencia del reinado del pueblo de Israel, hasta que llegue el Mashiach. Nos dicen los Hajamim, tenemos que saber que no hubo época buena para el pueblo de Israel, o mejor época que la época salomónica, la época del pueblo del rey Salomón, de Shlomo Amelech, había abundancia. Todos los pueblos del mundo no atacaban a Shlomo Amelech, había dinero, no habían enfermedades, etc. Y todo esto fue por el zehut de Naomi y Ruth, así dice los Hajamim. Ya que ellas tuvieron una época oscura, una época de qué, de neblina, una época oscura en su vida, pero ellas salieron adelante y tuvieron fe, Boreolam les mandó ese pago, que de su descendencia de Ruth salga el rey David, el rey Salomón. Increíble. ¿Qué tiene que ver esta historia con Shavuot? Nos dicen los Hajamim que cuando Moshe Rabbenu subió a bajar la Torá, Nichnas el to Harafel. Moshe Rabbenu entró adentro de la Harafel. Esto está en Shemot 20 Yudhet. Dice el Bala Turim. Dice que Boreolam siempre manda la cura antes de la enfermedad. ¿Qué es? O el Bala Turim, uno de los comentaristas, dice Harafel en Gematria es Shejina. Ahí en la Harafel, ahí en la oscuridad, ahí está la Shejina de Dios. Boreolam está en lo oscuro. Cuando la persona tiene alguna prueba que nadie tenga, pensaría que Dios se va de su camino de la persona. No, Hashem está en tu camino contigo. Hashem te está cuidando a ti. Hashem está más contigo que nunca. Ahí en la neblina. Y entró Moshe la Harafel, bajó la neblina, la nube a la montaña del Sinaí. Moshe entró ahí y de ahí bajó la Torah. ¿Cómo? ¿No podía dar Dios la Torah en un campo de rosas? No. Era para enseñarnos a nosotros, segundo punto de la clase, que cuando es una época oscura de la vida de la persona, que todo el mundo tenga todo bonito, pero a veces hay pruebas en la vida, como estos tiempos de hoy en día, que no hay trabajo, etc. Es una prueba para muchas personas. Boreolam va a sacar algo bueno de ahí. Moshe entró a la Harafel. Harafel es lo mismo que Shejina. Ahí está la presencia divina y Dios te va a salvar de todas las pruebas. ¿Por qué se acostumbra? Y nosotros vemos que se lee Ruth, y este es el motivo para aprender a salir adelante. Si vemos algo increíble, de Orpa, su hermana de Ruth, se separó del judaísmo y de ella salió su descendiente Goliat, que era Goliat, el enemigo número uno del pueblo de Israel. Y de Ruth salió, ¿quién? El rey David. Uno de los motivos que salió de Orpá, hay quien explica, Goliat, era porque ella lloró, se quedó caída, ella se desesperó, se desanimó, y de ella salió Goliat. Nos dicen los Hajamim, Sheva y Pol Tzadik Bekam, siete veces se cae el tzadik, pero se levanta. ¿Quién es el tzadik? El que se cae y se sabe levantar. El que se cae y se sabe reinventar. El que se cae y sabe prosperar otra vez y se sabe levantar. El pueblo de Israel tiene esa fuerza. Por eso leemos en Shavuot Megilat Rut. Tiene la fuerza de reinventarse, de levantarse de todas las adversidades. Lo que vemos en Eretz Israel, cómo se construyó. Todas las adversidades y pruebas, el pueblo de Israel sabe salir adelante. Y de ahí, ¿quién sale? De Ruth sale el rey David. Ella se supo levantar. ¿Y quién sale de Orpá, que se quedó caída y llorando y deprimida y depre, etcétera? Salió Goliat, el enemigo del pueblo de Israel. Dicen los Hajamim algo increíble, que cuando David y Goliat se iban a enfrentar, iban a pelear, eran primos. Orpá y Ruth eran primas, descendientes, eran David y Goliat. Y David mató a Goliat. Dice la Gemara, ¿qué mérito tuvo David de darle un piedrazo con una onda en la frente a quién? A Goliat, el mérito de Mitametzet. ¿De qué? De que Ruth se esforzó. Ruth salió adelante. Por ese mérito le ganó David a Goliat. Vemos que una persona que se esfuerza en la vida, le echa ganas y sale adelante, Hashem está con él en todos sus caminos y lo ayuda. Punto número 3 de la clase, ¿por qué comemos comida de leche? O se acostumbra a comer algunas comidas de leche en Shavuot. Nos dicen los Hajamim, lo trae el Hatam Sofer y lo traen algunos otros Hajamim también. Uno de los minagim es comer comida de leche. ¿Por qué?
¿Por qué de leche? Respuesta. Porque la leche, en todas sus presentaciones, nutre. La leche nutre, el queso nutre, la mantequilla nutre. Lo que sale de la leche te nutre. El cuerpo y el alma en Shavuot se nutren. En Shavuot nos juzgan la parnasá, porque en ese día se juzgan todas las frutas de los árboles, así está escrito en la Gemara, y también se juzga la Torá. El alma, lo espiritual y lo físico se va a juzgar cuando en Shavuot. Por eso se acostumbra a comer leche, porque en todas sus presentaciones nutre el cuerpo. Otra explicación es, y eso tiene que ver con Ruth y tiene que ver con que entró Moshe Rabbeinu a la nube. Increíble, dicen Jajamim, que cuando tú quieres hacer de la leche queso, ¿qué pasa con la leche? La leche hay que cortarla, hay que agriarla. De lo que se echa a perder la leche, de ahí sale el queso. De lo echado a perder de la leche, de ahí sale el queso. Sale una mejoría. Una persona, aprendemos de acá, que de las situaciones duras de la vida, de a veces de lo echado a perder, de a veces de todas las pruebas de la vida, de ahí va a salir algo mejor, que va a salir el queso. Por eso acostumbramos comer de leche cuando en Shavuot. Ese es uno de los mensajes y el por qué comemos nosotros comida de leche. Nos dicen los Jajamim, también lo trae Megilat Rut, que ¿por qué leemos nosotros Megilat Rut? Dice el Hidushei Arim, porque David HaMelech, él alababa y escribió el Teilim y le rezaba a Dios. Dicen los Jajamim que debemos de aprender que para poder tener Berajá, Parnasá, que eso se va a juzgar en Shavuot, y también Shavuot, dice la Gemara Rosh Hashanah, es un tipo Rosh Hashanah. Se va a juzgar la parnasá y la espiritualidad y la Torah que vamos a comprender en el año. Dice el Hidushei Arim que por eso se lee Megilat Rut, porque de ella salió David, y David toda su vida le cantaba y le rezaba a Dios. Vemos que nosotros, para obtener las cosas en la vida y el éxito en la vida, es muy importante elevar nuestras tefilot y decir Teilim nosotros. Eso es lo que nosotros recordamos y por eso leemos Megilat Rut. Este es otro motivo en Shavuot, porque sin tefilá no hay Torah, no hay Parnasá y no hay absolutamente nada. Dice el Hatam Sofer, tenemos que saber que cuando comemos nosotros en Shavuot comida de leche, tenemos que saber que de la leche hay varios niveles. El nivel número uno, se puede sacar de la leche grasa de la leche. El nivel número dos, se puede sacar queso de la leche. Y el nivel más bajo es solamente el suero de la leche. El suero de la leche se utiliza para algunas cosas, que es el agüita de la leche, pero no para el máximo nivel. Podría pensar una persona, ahorita yo en Shavuot, ¿para qué le echo ganas? ¿Para qué le rezo a Dios? Es bueno leer el Teilim una vez en Shavuot, de Segulá, para que Dios nos mande todo lo bueno y pedir por los hijos, etc. Que sepamos, si tú dices, no, yo no valgo nada, no soy nada, no. Cada Yehudí es mucho, cada Yehudí es muy grande, cada Yehudí es, si no hay un Yehudí, no hay 600,000 personas que reciban la Torá en el pueblo de Israel. Cada Yehudí comparado a la leche, por eso se come de leche en el nivel que esté, en el nivel espiritual o lo que sea, desde el más grande hasta el más chico del pueblo de Israel, todos tienen su importancia. Unos son suero de leche, unos son queso, unos son leche, etcétera, pero todos son importantes delante de Hashem, y cada uno tiene su misión para Kadosh Baruj Hu muy importante. La persona no debe de caer en yeush, no debe caer en desesperación. La persona de estos tiempos que estamos viviendo, obvio que va a salir algo muy bueno, y que sepamos que Ishehad Belevehad, el pueblo de Israel, somos un solo pueblo con un solo corazón. Para que haya un minyan, si hay 9 personas, no hay minyan. Tiene que haber 10 personas. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de los Yehudim, somos muy, muy importantes. Si hay 9, no hay minyan. Tiene que haber 10 personas. Vemos que cualquier persona que le pida a Kadosh Baruj Hu que nos manden en esta fiesta de Shavuot, Berajá, Lajá, Parnasá, espiritualidad, y veamos de lo que le echó ganas a Ruth, en la vida salió el rey David, no desesperarse, y que sepamos nosotros que Boreolá nos va a mandar todo lo bueno, y pidamos mucho a Tefilá. Por eso David HaMelech, es su Yorcha y su aniversario en Shavuot, leer Teilim,
por zehut de la tefilá y por zehut de la Torá, que Boreolá nos mande todo lo bueno, que disfrutemos un rico cheesecake de leche con cajeta dulce y que nos acordemos de lo dulce, de lo dulce de la Torá, de lo dulce que fue esa entrega a la Torá, y le pidamos a Hashem que nos mande mucha verajá, rajá, paranzá, tová y mucha Torá este año. Todo lo bueno, que pronto veamos buenas noticias y la llegada del Mashiach, bimerá, amén, amén. Hasta luego.